Gracias, Laurent Gachud. Je ne sais pas si tu es français, parce que Laurent, c'est un nom français, mais moi, je dois le faire en espagnol. J'espère que tu comprends l'espagnol, Laurent. Para agradecerte tu gran gentileza de ayudarnos a terminar la postproducción de mi filme Poesía sin fin, te daré una frase del tarot. Estas frases se forman por azar. Yo digo que estas frases formadas por azar tienen la fuerza divina, llegan de algún lado. ¿Por qué hoy a ti, Lorán, te va a tocar esta frase? ¿Quién sabe? Algo tendrá que ver contigo. El azar siempre tiene que ver con uno, a veces en forma misteriosa, que por el momento no comprendemos, después nos habla. Lorán, pienso que tú, esta es tu mano, que elige una carta. Esta es tu mano, Lorán, elige una segunda carta. Y esta mano, Lorán, la tuya, elige una tercera carta. Veamos qué carta has elegido. Temperancia. El enamorado. Arcano 13. Mira bien estas cartas. La número uno está mirando hacia el pasado. La número dos está mirando el presente. Y la número tres está actuando hacia el futuro. Voy a elegir una carta para el pasado y una carta para el futuro. Voy a ver qué es eso. Del pasado viene el sol. Y del futuro es el papa. ¿Qué es todo esto? Me pregunto yo. ¿Por qué al amor, al fuego, a la acción del pasado, a una pareja del pasado, a una búsqueda nueva del pasado? Tú le estás diciendo, calma, calma, vuelve a ti mismo, salte de esa búsqueda que te lleva lejos de ti mismo, regresa a ti mismo. No estás tan maduro todavía, este sol es maduro, estás joven, tienes una impulsión joven, hay todavía un amor que hay que realizar. Estás en medio de personas. Estás haciendo, yo no sé, una relación social fuerte que te llama hacia cambiar el mundo. Tú aquí, en el Arcano 13, que no es la muerte, es la transformación, tú quieres transformar algo. Y lo que quieres transformar es el poder del Papa, el poder del Padre, el poder del Estado, el poder social. Estás queriendo comenzar a cambiar el mundo con una obra social dada. Estás saltando del yo al tú, a nosotros. Y eso es lo que quieres. Tienes un alto ideal social. Obedécelo. Quieres ser maestro. Conviértete en maestro. Comienza a cambiar el mundo. No te quedes en calmar cosas del pasado, ideales. Ponlos en acción. No en una totalidad. Comienza por algo. ¿Quieres cambiar al mundo? Comienza por cambiarlo.
¿Quieres comenzar a cambiar el mundo? Comienza por cambiarte tú mismo. Haz un acto de limpieza absoluta de tu presente y parte hacia esa gran labor educativa en la que vas a entrar. Espero no equivocarme. Muchas gracias por la ayuda que nos has dado.